Perfecto. Bueno, vamos a ver algunas propiedades. Estamos en teoría. Vamos a ver las propiedades de la transposición e inversión de matrices. La traspuesta de una matriz, supongo que la han visto en el video, ¿no? Porque esa clase la dimos a través del video. Pero Cambiar bueno. fila por columna. Claro. ¿Puede Transposición. mover un poco la cámara, profe? También estuvimos viendo la práctica con Adriana, así que. Bueno, igual en la teoría es algo muy sencillo. Una matriz A de M por N se transpone en una matriz que tiene N por M. Cambiamos el orden de las filas por columnas y columnas por fila. Esa matriz la vamos a llamar traspuesta de la matriz A. Y esa matriz traspuesta, en alguna bibliografía, tal vez algunos le llaman A prima. Por las dudas, consulten alguna bibliografía particular y nosotros le ponemos la T de traspuesta. Entonces tenemos una matriz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es una matriz que tiene dos filas por tres columnas. Entonces esta matriz A, y vamos a encontrar su matriz traspuesta siendo tres filas por dos columnas. Ordenadamente, la primera fila, ¿sí?, va a ser 2, 5, o sea, la segunda columna de acá va a ser la. Y la tercera columna va a ser la tercera fila. O la primera fila es la primera columna y la segunda fila es la segunda columna. Esto es algo bastante sencillo de interpretar, lo que es la traspuesta de una matriz. Dentro de las propiedades que vamos a ver para ambas, o sea, las propiedades de la traspuesta y de la inversa. Bueno, hay una. Yo pongo transposición y ustedes pueden ver que también figura como transpuesta. ¿Sí? Traspuesta o transpuesta. Algunos autores lo toman de una forma, otros de otra. Está muy de moda los trans, así que pueden llamarle traspuesta o transpuesta. Y la inversión de matrices. O sea, la matriz inversa. Son propiedades bastante sencillas, cortitas, ¿eh? La traspuesta de una suma es igual a la suma de las traspuestas. Vamos a decir que la transposición es como que es distributiva, ¿no? Para las Es como matrices. si dijéramos que se aplica la propiedad distributiva, ¿sí? Si multiplicamos por un escalar, lambda por A traspuesto, ahí no es distributivo, no existe la traspuesta de un número, sino que es el escalar por la matriz traspuesta. O sea que podemos multiplicar por el escalar y después hacer la traspuesta, o no, hacemos la traspuesta y después multiplicamos por el escalar. Después la traspuesta de la traspuesta, o sea la Disculpe, matriz profe, A, ¿podrías repetir de vuelta el punto B? el punto B. Dice, un escalar por una matriz traspuesta es lo mismo que el producto del escalar por la traspuesta de la matriz. O sea que acá no podemos aplicar distributiva como si fuera, sino que podemos extraer el escalar, ¿sí?, sin que esté afectado por la transposición de la matriz. O ¿Me sea, entienden? primero hago primero hago la matriz de A, perdón, la transpuesta de A y a eso lo multiplico por el escalar, ¿no? O multiplicar el escalar por la matriz y después hacer la transpuesta. Este igual significa que lo podés hacer de cualquiera de las dos formas. ¿Está? Perfecto. En cambio, la transpuesta de la transpuesta es igual a la misma matriz A. Porque si yo esta matriz la vuelvo a transponer, o sea, hago la transpuesta, ¿sí?, a esta matriz que tenía acá, que es la transpuesta de esta, si esta matriz la vuelvo a transponer, ¿qué va a pasar? Y la primera fila 2, 5 va a pasar a ser la primera columna, la segunda fila, la segunda columna y la tercera fila. Entonces, que volvimos a la matriz original. Entonces, la traspuesta de la traspuesta es la misma matriz. El producto de A por B, ojo con esto, el producto traspuesto es igual al producto de las traspuestas, pero permutados. O sea,
Si yo tengo A por B, no es traspuesta, no puedo hacer A traspuesta por B traspuesta, no puedo aplicar la distributiva. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Porque me cambiaría el orden. Acuérdense que esto es 2 por 3 y acá pasó a ser a 3 por 2. Entonces, si nosotros podemos multiplicar estas dos es porque son conformables. ¿Sí? Y luego el producto, no porque sean cuadradas únicamente y me permita lo mismo la conformabilidad, sino porque no va a dar lo mismo el producto. Entonces, multiplico dos matrices, obviamente que se puede, y luego hago la traspuesta. Si yo quisiera aplicar la distributiva y hacer primero las traspuestas y después multiplicarlas, lo tengo que hacer invirtiendo el orden. ¿Para qué? Para que cambie el orden. O sea que si yo acá tengo de una por de n por m, esta tiene que ser m por p, que traspuesto me va a quedar como el resultado es una de n por p, traspuesto va a quedar de p por n. En cambio acá, si yo hago la traspuesta de b, es m por p. Y la traspuesta de a es m por n. Perdón. La traspuesta de b, que es m por p, es p por m. Y la traspuesta de a es m por n. Entonces ahí, sí, son conformables y p por n me va a quedar el resultado de la matriz. Si yo hubiera puesto la traspuesta de A por la traspuesta de B, la traspuesta de A es m por n y la traspuesta de B es p por m, porque le cambiamos el orden. No coincide. Entonces no coincide, no se puede. Entonces no es que aplico la distributiva, no se llama así, sino que la propiedad es, puedo transponer previamente las matrices si les cambio el orden. ¿Tá? Esa es la propiedad. Pasamos a la inversa, y si yo hago la inversa de la inversa, me va a volver a dar la misma matriz original, o sea, la matriz A. Lo mismo pasa con la traspuesta, pasa con la inversa. O sea que si yo pongo A por B a la menos 1, o sea, hago el producto y quiero encontrar la inversa, esto va a ser igual a b a la menos 1 por a a la menos 1. O sea, puedo distribuir si permuto el orden. Eso lo vamos a corroborar cuando terminemos de dar determinante y veamos cómo se obtiene la matriz inversa por otro método, y justamente ese método tiene que ver con la traspuesta. O sea, tengo que hacer una traspuesta para encontrar la matriz inversa. Por eso se basa en esta misma propiedad. Por ahora solamente la conocemos, después la vamos a aplicar cuando hayamos visto matriz utilizando determinantes. ¿Qué más sigue? La traspuesta de la inversa, A, B, C, D, F, G. La traspuesta de la inversa es lo mismo que la inversa de la traspuesta. O sea que calcular la matriz inversa y transponerle es lo mismo que primero transponerle y después cambiarle y resolver la matriz inversa. Recién habíamos visto lambda por A traspuesta. Ahora, FGH, lambda por A inversa. Acá dijimos la traspuesta no tiene, el escalar no tiene traspuesta. Pero el escalar sí tiene inverso. Porque ahí estamos hablando del inverso de un número, que es como si el escalar es 5, su inverso es un quinto. 1 sobre 5, claro. El 1 es el elemento neutro en el producto de escalares. Entonces, acá lo que hacemos es 1 sobre lambda por a la menos 1. O mejor dicho, en vez de poner 1 sobre lambda, podemos poner lambda a la menos 1. O sea que podemos como aplicar la propiedad de la inversa de una escalar. ¿Sí? 1 sobre lambda por la inversa. Obvio que lambda no puede ser 0. Esto es una obviedad, ¿no es cierto? Lambda tiene que ser distinto de cero, multiplicar por cero una matriz me va a dar la matriz nula y la inversa de la nula no existe. ¿Estamos de acuerdo? Y la última, la potencia, H, vamos a llamarle I, entonces la potencia enésima, la inversa de la potencia es igual a la potencia de la inversa.
¿Se acuerdan que nosotros, si es cuadrado, obviamente, la podemos, siempre que hablemos de matriz inversa, necesariamente tiene que ser cuadrada? Podemos elevarla al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, y a ese resultado le calculamos la inversa. Y si no, primero le calculamos la inversa y después hacemos la potencia y el resultado va a ser exactamente el mismo. Esas propiedades no las vamos a demostrar, es con ejemplos, o las van a hacer ustedes en la parte práctica y van a justificar esas propiedades. Poquitas son para demostrar. Sí, no, aparte las demostraciones que hay son muy, muy elementales. No hay una demostración, una cosa traída de los pelos como para justificar, más que hacer los ejercicios, que en realidad eso es lo que nos interesa, que las sepan aplicar. Bueno, después aparece allí matrices especiales. Cuando empezamos a dar matrices dijimos, bueno, hay algunas matrices como la matriz fila, la matriz columna, la matriz identidad, que ya la hemos visto, la matriz nula. Y aparece... matriz de un solo elemento, ¿no? La matriz de un solo elemento, también. Y aparecen otras como la matriz escalar. Entonces vamos a poner por ahí matrices especiales. No hace falta que lo diga, pero matriz va con Z, y el plural se cambia la Z por la C. Eso lo saben por una regla ortográfica. Supongo que lo saben, por eso lo estoy aclarando. Claro, lápiz con Z y lápices con C. Lápices con C, pez con Z, peces con C. Que eso es una regla ortográfica del castellano. Bueno, dentro de las matrices especiales tenemos, por ejemplo, la matriz escalar. La otra, les dije yo que ya la habíamos visto, la deben haber visto en el video. Cuando arrancamos con matrices, definimos matriz nula, matriz fila, matriz columna. Es una matriz escalar. Es una matriz que está formada de la siguiente forma. Que podemos llamar E de escalar, y tiene, por ejemplo, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4. ¿Qué es lo que ven ustedes en particular? Que tiene una diagonal y todos los demás son ceros. Y esa diagonal va en escala hacia abajo. Y esa diagonal, sí, es la diagonal principal, solamente la diagonal principal. O sea que si pusiéramos la diagonal esta secundaria, no tendría sentido. ¿Qué es lo que vemos? Que la matriz escalar es una matriz cuadrada, ¿sí? O sea, la matriz E pertenece al conjunto de las matrices N por N. O directamente solemos escribir esto como R a la N, sabiendo que, como decimos, un solo número es cuadrada. ¿Cómo escribirían ustedes entonces una matriz escalar? ¿Qué condiciones les pondría? ¿Y cómo son los elementos? Primero que tiene que ser cuadrada. Primero que tiene que... tiene que tener elementos que sean distintos de cero y que formen una diagonal. Yo diría que los elementos pertenecientes, sí, a la escala principal van en escala. Es n más 1. Ojo que la escala no significa que sea creciente, ¿no? Por haber puesto 2, es 5. Ah, son iguales. Yo pensé que se llamaba escalar por eso. La condición tiene que ser, o sea, que los elementos alrededor de la diagonal deben cumplir una igualdad entre sí. O sea, todos los elementos, menos la diagonal, tienen que ser cero. Acá no importa qué número va. Pueden poner el número que se les ocurra en el orden que quieran. Pueden poner raíz cuadrada de 2, 3, menos 5, 8. La cuenta es que no sea cero. Y el asunto es, no, también podré poner un 0 acá. Pero ya quedaría como una matriz de 2x2. Porque si tengo esta fila nula, como que no tiene sentido. Pero podría ser el 0 ahí en el medio. Sin embargo, va a seguir siendo una matriz escalar. ¿Qué condición, qué se les ocurre a ustedes que podríamos elegir? ¿Sí? En esa matriz escalar.
que su diagonal no tenga de valor 1 en todos los valores, porque si no sería la función identidad. No. Que sea diferente de 0 o que valga cualquier número en la diagonal. Pero, o sea, tiene, profe, tiene que ser, o sea, necesariamente cero los elementos que estén a la vuelta de la diagonal. Tienen que ser cero. Me equivoqué. Estoy hablando de la diagonal, es matriz diagonal, perdón. No escalar. Matriz diagonal. Ya me parecía algo raro el nombre para la matriz. El nombre escalar, y ahora en la que sigue le vamos a poner el apelativo. Me confundí. Les pido disculpas. Entonces, ¿qué es lo que ponemos? Cualquier número no perteneciente a la diagonal tiene que ser cero en la matriz. ¿Y cuáles son los números que no pertenecen a la diagonal? ¿Qué condición tienen estos números? Son nulos. Que la posición, por ejemplo, de J son distintos. Y es distinto de J. Entonces, A y J vale 0 si es distinto de J. O sea, el 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2, valen 0. Los otros no me importan. No pongo ninguna condición. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son cualquier número. No entiendo, profe, cómo sería eso último. O sea, de la condición, o sea, cero, si I es diferente de J, ¿cómo sería? Claro. Este elemento que vos tenés acá, ¿qué elemento es? Primera fila, segunda columna. ¿Este elemento sí. ¿Quién es? Primera fila, tercera columna. Tercera columna, sí. Eso es I y J. I, J. Claro, cuando I es igual a 0, va, es igual a J, no nos interesa cuánto vale, pero cuando I es distinto de J, tiene que valer 0. Acá tenés el 2, 1, son distintos. Acá tenés el 3, 1, son distintos. Acá tenés el 3, 2, son distintos. Acá tenés el 2, 3, son distintos. Ah, claro. 1, 1, 2, 2 y 3, 3 son, siempre tienen que ser. O sea, no nos interesa. Ahí está, sí. Perfecto. Vamos con la que sigue. La que sigue, sí, es la matriz escalar. Yo me confundí, está al revés. ¿Puedo volver a explicar la matriz diagonal? Porque no la entendí, la verdad. ¿Cómo dice? Que si podía volver a repetir la matriz diagonal porque no la entendí muy bien. Bueno, la matriz diagonal tiene elementos así. A1, 1, A1, 2, A1, 3. A2, 1, A2, 2, A2, 3. A31, A32, A33. Y una matriz cuadrada. Vos observas qué significa el 1, 1, 1, 2, 1, 3. Fila 1, fila 1, fila 1. Columna 1, columna 1, columna 1, columna 2, columna 2, columna 2, columna 3. El primer subíndice te indica la fila y el segundo la columna. Entonces, en ese caso, ¿dónde I es igual a J? I igual a J. Acá. Acá y acá. Porque 1 es igual a 1, 2 es igual a 2 y 3 es igual a 3. En todos los otros casos, I es distinto de J. Porque 1 es distinto de 2, 1 es distinto de 3, 2 es distinto de 1, 2 es distinto de 3, 3 es distinto de 1, 3 es distinto de 2. En eso, donde son distintos, les corresponde al elemento A y J. O sea que el elemento vale 0 si se cumple que estos dos no son iguales. Y ahí no son iguales. O sea, de la diagonal para afuera, para arriba o para abajo, se verifica que son iguales a 0. La matriz escalar es una matriz diagonal. O sea, es una matriz cuadrada. Y los elementos de la diagonal ahora son todos iguales. O sea, una matriz escalar tendría 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. O menos 3. O 3 quintos. Pero todos iguales. Entonces, esta matriz escalar también pertenece al conjunto de los reales, o sea, de las matrices cuadradas. ¿Y cómo pondríamos ahora los elementos A y J?
los elementos A y J van a ser igual. Acá, vamos a poner el igual acá, el elemento A y J va a ser igual a una constante, a una escalar. Si y J son iguales. El 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3 tienen que tener el mismo número. Ese número escalar K. H, J. Y después 0 si y es distinto de J, como el anterior. La misma condición anterior son igual a 0 si es distinto de J. Lo llamamos H, K, P, María, no importa. Un escalar. Cualquiera sea si son todos iguales. Entonces, la matriz escalar es una matriz diagonal porque cumple esta condición. Una matriz escalar es una matriz diagonal, pero una matriz diagonal no es una matriz escalar. Profe, ¿qué pasa si uno de los números, digamos, por ejemplo, en el ejemplo está menos 3, menos 3, menos 3? ¿Qué pasa si uno de ellos es, por ejemplo, 3 positivo? Ya es una matriz diagonal. Es una diagonal, porque no cumple esta condición. Todos, cuando digo todos iguales, es igual a H, sí, igual a J. Todos tienen que tener el mismo valor H. Aunque tenga una matriz de 15 por 15 y haya 14 iguales y hay uno que no es igual, no es matriz escalar. Es una matriz diagonal. De estas se desprende qué otra matriz. Profe, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, que H fuera valor absoluto de 3, por ejemplo. Y no. Nosotros ponemos valor absoluto de menos 3, valor absoluto de 3 y valor absoluto de menos 3. Ah, sería sí, una pregunta también. Sí, sí, bueno, pero estás poniendo que son todos iguales. Sí, 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 eso sí. O sea, no importa que esté disfrazado con el valor absoluto, son todos iguales. ¿Sí? O sea, lo que usted pregunta es, si yo pongo valor absoluto, valor absoluto y valor absoluto, por más que acá diga valor absoluto de 3, valor absoluto de menos 3, valor absoluto de 3, el resultado de todo esto son todos iguales. Porque la H es el mismo número para los tres casos. Sí, por eso. Bien. La matriz identidad es una matriz escalar, es una matriz diagonal. ¿Qué tiene la matriz identidad? Que todos los escalares valen 1. O sea, la misma definición, ¿sí? Porque la matriz, ustedes ya saben que la identidad es... Nada más que H ya tiene valor y es 1. Y en vez de decir que H vale, que A y J es igual a H, si igual a J, en vez de es igual a 1 directamente. O sea, los A sub J son iguales a 1, si es igual a J, y es igual a 0, si es distinto de J. Esta ya la conocen, porque es la matriz identidad. Bien, cualquier número diagonal, todos iguales escalares, todos iguales a 1, identidad. Una matriz identidad es una matriz escalar, es una matriz diagonal. Para atrás, esta cumple que es esta y esta. Esta cumple que es esta, pero al revés no, obviamente. O sea, la matriz escalar no es una matriz diagonal. La matriz diagonal no es una matriz escalar, quise decir. Y un escalar no es la matriz identidad. Bien. ¿Qué otras matrices tenemos por acá? Matriz triangular. Matriz cuadrada, triangular. ¿Todavía alcanzamos acá? Sí. Wow. Matriz triangular. Y obviamente que es una matriz cuadrada. Medio como que es contradictorio el nombre, ¿no? ¿Es triangular o es cuadrada? Pero no se refiere, no hemos visto nunca una matriz triangular. Siempre son rectangulares, como caso particular, cuadrada. ¿Pero por qué le llamamos matriz triangular? Porque vamos a tener dos tipos, matriz triangular superior y matriz triangular inferior. Parecida a esta que está acá, a la matriz diagonal, pero la vamos a presentar de esta forma. Si es superior, matriz triangular superior, este sería matriz triangular, pero superior. Epa. ¿Cuál es la matriz triangular superior? Donde dice que los A y J son igual a 0 si I es mayor que J.
A sub i j valen 0 si i es mayor que j. ¿Qué significa i mayor que j? Fíjense, 1 es mayor que 2, no. 1 es mayor que 3, no. 2 es mayor que 3, no. Estos no. En cambio, 2 es mayor que 1, 3 es mayor que 1, y este 3 es mayor que 2. Si estos elementos valen 0, no importa lo que valen los otros, es una matriz triangular superior. O sea, cuando i es igual a j, lo mismo no vale 0. No, no importa. Puede haber un 0 por ahí, no importa. Lo que me importa es que solamente son 0 los de abajo. O sea, escribo 1, 3, 4, 0, 2, 5, 0, 0, 6. ¿Por qué se llama? Por la forma que uno puede ver. O sea, es triangular superior porque encima de la diagonal hay números, ¿sí? O sea, números distintos de 0. En cambio, si todos estos valen 0, es superior. Obviamente que el inferior, ¿cuál es? Cuando i vale menos que j. Ya, entonces tenemos la inferior, donde los a y j son igual a 0, si es menor que j. Entonces pasamos a una matriz que sería 1, 0, 0, 3, 2, 0, 4, menos 1, 5. Entonces, los elementos que están por encima de la diagonal valen 0. Entonces es inferior. Si los que están por debajo es 0, entonces es superior. Eso es matriz triangular inferior y matriz triangular superior. Por ahora, no le van a encontrar mucho sentido, pero cuando veamos determinantes, ahí vamos a ver que cuando resolvemos el determinante de esta matriz, que aplicamos la regla de Sarrus, entonces ahí nos damos cuenta de qué cosa. Que si yo hago la diagonal principal y después hago la de la paralela, este por este por esto es 0, este por este por esto es 0, esto es 0, esto es 0, se hace todo 0, lo único que queda es el resultado de la diagonal principal. Te voy adelantando, o sea, ¿para qué sirve una matriz diagonal superior? No es para qué sirve, digamos, una de las aplicaciones que tendríamos es que calcular el determinante de una matriz triangular superior e inferior es multiplicar los elementos de la diagonal principal. Que ya no tiene sentido, por repetir primera y segunda fila, sería diagonales menos contra diagonales, porque todas las otras se van a hacer cero. Me va a quedar solamente esa diagonal. La paralela va a ser cero por este, la otra paralela va a ser cero por este cero. La contradiagonal es 0 por este va a ser 0 y la otra va a tener este 0. No hay forma, en cualquiera de los dos casos, que la otra desde las 6 diagonales, ojo, estamos aplicando esto a la regla de Sarrus, que es de 3x3, pero acá estamos hablando de una matriz cuadrada de orden n. Yo he hecho como ejemplo una de 3x3, pero si es de 2x2, 4x4, 5x5, cumple las mismas características. ¿Qué es lo que nos orienta a nosotros? La diagonal principal. Y a partir de ahí vemos si por encima o por debajo hay 0. Si hay 0 de los dos lados, puede ser escalar, diagonal o identidad. Si hay 0 de arriba o hay 0 abajo únicamente, el triangular superior o triangular inferior. Profe, una duda. Sí. Sí o sí, en estos casos de estas matrices tienen que ser m igual a n. O sea, las matrices tienen que ser, o sea, del mismo número, ¿verdad? O sea, 3x3, 2x2, 4x4. Sí. Arrancamos diciendo que son R a la N, N por N, cuadradas. Y acá, ya la identidad ya saben que es cuadrada. La matriz triangular, cuadrada. Inferior o superior. Pero tiene que ser cuadrada. No puede ser una matriz rectangular. En todos los casos es N por N. ¿Estamos? Profe, puede ser que también el método de Gauss, o sea, cuando no es Gauss-Jordan, sino que el método de Gauss se obtiene al final una matriz triangular, creo que superior, ¿o no? El método de Gauss por escalonamiento es una matriz triangular superior, sí, señor. Lo que pasa es que como ahí va ampliada con otros números más, como la matriz inversa o para el cálculo de un sistema, ya no es una matriz cuadrada. Porque ya se transforma en una matriz rectangular y ahí no podemos hablar de matriz triangular. Porque no es cuadrada.
pero sí es parecido a lo que usted dice. Bien, otra matriz útil es la matriz simétrica y la matriz antisimétrica. Bueno, vamos a borrar esto. Esta sería la quinta matriz especial, ¿no? Sí, sí, póngale. Algo estuvimos viendo en la práctica con Abayay. Tenía que ver con las diagonales. De que suponiendo, por ejemplo, de que la distancia, por así decirlo, de un elemento de la matriz que pertenece a la diagonal es la misma, o algo así era, cuando era simétrica. Exactamente, el concepto de simetría, no sé qué saben ustedes, simetría. ¿Qué es simetría? ¿Qué simetrías conocen? Es. O sea, sé lo que, o sea, la simetría se refiere. Por eso. Hay que definir primero saber qué simetría. Hay dos tipos de simetría. Hay una simetría axial, que viene de axón, de eje, y hay una simetría central. Ustedes ya tienen que haber visto en función par y función impar los dos tipos de simetría. La función par era simétrica respecto del eje Y. Y la función impar era simétrica respecto del origen de coordenada. Ya lo recuerdo rápidamente. Nosotros tenemos acá una parábola. Entonces decíamos, en esa parábola, respecto del eje Y, esta rama es simétrica de esta otra. Entonces ustedes habrán escrito por allí que f de x es igual a f de menos x. F de 1 y de menos 1 da el mismo resultado. F de 2 y menos 2 da el mismo resultado. En cambio, la función simétrica, esa es axial. La simétrica respecto del origen de coordenadas, por ejemplo, era la función cúbica. Entonces, para un valor de x daba un valor positivo y para el otro valor negativo, el mismo valor de x negativo, x menos x da el mismo valor, pero negativo, el valor absoluto. Y era la función igual a x al cubo. Porque 2 al cubo es menos 8 y menos 2 al cubo es 8 y menos 2 al cubo es menos 8. Entonces, ustedes habrán visto que f de x es igual a menos f de menos x. Y eso era una simetría central. Entonces, la simetría que se cumple en una matriz es axial. ¿Respecto de quién? Del eje de simetría, en este caso, es la diagonal principal. Entonces, una matriz simétrica, cumple la característica que es igual a su traspuesta. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos? Bueno, uno muy sencillo, yo tengo 2, 3, 4, acá tengo que tener 3, 5, menos 2, y acá tengo que tener 4, menos 2, 3. La diagonal no me interesa, lo que me interesa es que respecto a la diagonal, estos elementos son simétricos. ¿Por qué son simétricos? Porque este es el elemento 1, 2 y su simétrico es el elemento 2, 1. Este elemento es el 1, 3 y su simétrico acá es el 3, 1. 2, 3 y 3, 2. ¿Se entiende entonces lo que decía recién su compañero? Que también tenemos la asimetría. Hay simetría. La matriz antisimétrica. Esa, antisimétrica. Simétrica. No tiene simetría, obviamente. Por eso se llama antisimétrica, pero el antisimétrico es porque cambia de signo. ¿Sí? Cambian de signo los elementos simétricos, que no son simétricos. Pero respecto de la diagonal, el concepto de la simetría, es que estos elementos son... Bueno, vamos a completar esto. Entonces los AIJ son iguales a los AJI. O sea, el elemento 1, 2 igual al 2, 1, el 1, 3 igual al 3, 1, el 2, 3 igual al 3. El 1, 1 igual al 1, 1, si lo dan vuelta sigue siendo el mismo elemento. O sea que cumple esta característica. En cambio, la matriz antisimétrica, para que sean los opuestos, o sea que si yo tengo un 3 acá, acá abajo tengo que tener un menos 3.
yo tengo menos 4 acá, acá tengo que tener un 4. Si yo acá tengo un menos 2, acá tengo que tener un 2. Pero ¿qué pasa? Acá les cambio el signo. Entonces no son iguales los elementos. Los elementos A y J son iguales a los menos A, J, I. ¿Por qué? Porque son opuestos. Pero eso se cumpliría para este, este y este. Y no hay forma que me cambie de signo. La única forma es que le clave un 0. Para que no tenga problema con esta definición. Eso es una matriz antisimétrica. Los elementos A y J, los elementos A y J son iguales a 0 si I es igual a J. Y los elementos A y J, con I distinto de J, todos los otros elementos donde I es distinto de J son, cumplen esta característica, que el 1, 2 es igual al menos 2, 1. Este elemento es menos 4, y a este, si le cambio el signo, es igual a este. Por eso... La simetría que podría, o sea, podríamos decir que tienen simetría porque tienen el mismo valor absoluto, si lo querés ver así. Sí, no, bueno, pero acá también tiene el mismo valor absoluto. Claro, por eso, o sea, no es simétrica, es antisimétrica justamente, pero si calcularas en valor absoluto, sí sería simétrica, si lo lees. Ahora sí, sí, sí entiendo. Por supuesto que estas matrices, como verán, son matrices cuadradas, ¿no? De R por N. La matriz pertenece al campo de las matrices cuadradas, si no, no podría igualar una matriz a su traspuesta. Recuerda que la traspuesta cambia fila por columna. Si es cuadrada, entonces sí podemos hablar que son iguales, si no, no habría forma que sean iguales, ¿no? Una matriz de 2x3 no puede ser igual a una matriz de 3x2. Entonces, las dos matrices tienen que ser cuadradas, cumplen una característica. Toda matriz cuadrada se puede expresar como la suma de una matriz simétrica más una matriz antisimétrica. O sea, lo escribimos así. Toda matriz cuadrada, ¿sí?, es igual a la suma de una matriz simétrica más una matriz antisimétrica. Siempre, siempre es posible lograr que una matriz cuadrada se descomponga en la suma de una matriz simétrica más una matriz antisimétrica. Un ejemplo cualquiera, ponemos una matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es una matriz cuadrada. ¿Cómo la descompongo? Bueno, hago un medio de la matriz A más su traspuesta y le sumo un medio de la matriz A menos su traspuesta. Y con eso voy a conseguir una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. Creo que era así. Sí, así era, profe. Así lo vimos. La resta entre la matriz normal y la matriz traspuesta, entonces es antisimétrica, y si es una suma entre la matriz normal y la matriz traspuesta, entonces es una matriz simétrica. Bien. Ustedes verán que si yo escribo la matriz traspuesta de esta, esta es la matriz A, entonces la matriz traspuesta va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemos cambiado la fila por las columnas. Entonces al sumar, 1 más 1 me da 2, 2 más 4, 6, 3 más 7, 10. Cuando sumamos acá, 4 más 2 es 6, 5 más 5 es 10, 6 más 8 es 14, después sumamos 7 más 3 es 10, 8 más 6 es 14, y 9 más 9 es 18. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Que si nos fijamos ahí, ya es simétrica, ¿no? Ya es simétrica. Claro, ahí ya es simétrica. Exacto. Y es simétrico. Lo que pasa es que le ponemos un medio porque si cuando la sumamos, claro, tiene que volver a dar la misma matriz. Si no le pongo un medio, no la voy a poder sumar y obtener la misma matriz original. Daría el doble de la matriz original. Claro, daría dos veces la matriz original. Entonces, la propiedad dice que una matriz la descompongo en la suma de dos matrices, una simétrica y la otra antisimétrica.
Es muy fácil porque un medio de A más un medio de A es A. Y un medio de la traspuesta menos un medio de la traspuesta es cero. Entonces, al restarla también hacemos 1 menos 1, 0. 0. Hacemos 2 menos 4, menos 2. 3 menos 7, menos 4. Después hacemos 4 menos 2, que es 2. 5 menos 5 es 0. 6 menos 8, menos 2. Después hacemos 7 menos 3, 4. 8 menos 6, 2. Y 9 menos 9 es 0. Entonces, como se dan cuenta, la diagonal principal es nula y los elementos simétricos respecto a la diagonal son opuestos. Multiplicado por un medio y sumado, entonces 2 por un medio es 1. 1 más 0 es 1. 6 dividido en 2, 3. Menos 2 dividido en 2 es menos 1. 3 menos 1 es 2. 10 dividido en 2, 5. Menos 4 dividido en 2, 2. Menos 2, entonces 5 menos 2 es 3. Y así van a verificar que si le calculan un medio, el escalar se distribuye, ¿no es cierto? Esto es un medio por, esto es un medio por. Entonces cuando hacemos eso, nos va a quedar 1, 3, 5. Abajo 3, 5, 7. Y abajo 5, 7, 9. Va de 2 en 2. Y el otro. Si vemos de manera, si vemos las columnas. 0 menos 1 menos 2. Sí. 1, 0 menos 1. Y 2, 1, 0. Entonces ahí cuando suman, 1 más 0 es 1. 3 menos 1 es 2. 5 menos 2 es 3. 3 más 1 es 4. 5. 7 menos 1 es 6. 5 menos 2 es 7. 7 más 1 es 8. Y 9 más 0 es 9. Entonces obtenemos la misma matriz. Eso es una propiedad para poder transformar, son casos muy particulares, pero esto se usa sobre todo los electromecánicos y los electrónicos, cuando vean la parte eléctrica transformada en matrices para resolver sistemas de ecuaciones, para resolver o plantear cuestiones eléctricas, van a ver que allí aparece la matriz simétrica y la matriz antisimétrica. Y si trabajan con números complejos también, y hablando de números complejos, vienen las matrices también complejas, hay matrices complejas, con números complejos, ¿sí? Nada más que nosotros eso todavía no lo vemos, pero ustedes sí lo van a ver más adelante, porque los números complejos, les voy adelantando, nos permiten representar variables eléctricas con números complejos. Cuando uno mide la corriente o escucha hablar de que tengo que comprar una térmica de 15 amperes, 20 amperes, 25 amperes, la corriente eléctrica, que es la cantidad de cargas por unidad de tiempo, de coulomb, por unidad de tiempo, ese amperaje, eso que se mide en amperes, en la física en realidad la corriente no es única. Hay tres tipos de corrientes. Hay una corriente resistiva, una corriente inductiva, una corriente capacitiva. La corriente resistiva es la que pasa por la resistencia de la estufa, de la pava eléctrica, del calefón eléctrico. Sí, es una corriente, por allí pasa una corriente que se dice, y después van a justificar con vectores, con complejos y con todo lo demás, que es una corriente resistiva. La corriente que circula por un devanado, por un bobinado de un motor, es una corriente inductiva. Y la corriente que da un capacitor, que es el golpe de corriente que necesita el motor de la heladera, el motor del lavarropa, el motor del ventilador de techo para arrancar, esa corriente adicional que me sirve solamente para el arranque, igual que en la moto, que dice condensador y platino, que venían antes, ahora no sé, si siguen así, ese condensador es un capacitor, ese tubito, ese rollito que sabía poner en los tubos, en la corriente, antes venían con un condensador que uno lo cambiaba de un capacitor. Bueno, esa corriente es una corriente capacitiva distinta de la corriente inductiva, distinta de la corriente resistiva. Muy, pero muy importante a la hora de facturar, porque cuando es como si ustedes estuvieran vendiendo, no sé, papa, y venden papa blanca, papa negra y papa limpia, no sé. El que la produce, o el que produce este tipo de corriente en la usina,
quiere que se venda como en forma equitativa, ¿no? Que se consuma de una y la otra no. Es como que tiene tomate platense y tomate perita y todo el mundo va y compra el perita y el platense se les pudre. O sea, el verdulero compró dos cajones de cada uno y se da cuenta que el otro no lo vende porque es muy caro, porque la gente compra lo más barato, el perita es más barato que el otro. Entonces, ¿qué hace la próxima vez? Trae tres cajones de perita y uno de platense. O trae los cuatro de perita, listo. Y se evita tirar la mercadería. Bueno, el que produce la corriente tiene que producir la corriente en estas tres fases, esta trifásica que vende, que genera, y el consumo debe estar equilibrado. Debe consumir de los tres tipos de corriente. Y eso se mide en el medidor que se llama coseno de phi, y nosotros en la casa no movemos la aguja. Entre 0 y 1, creo que era. Sí. El coseno de phi siempre es que, como todo el coseno, es entre 0 y 1. Eso no mueve la aguja en la casa. Lo que yo consuma, si tengo 5 motores y el de al lado no tiene, se va compensando. Pero en la industria sí, porque hay industrias que tienen 500 motores, no motorcito de una bombita de medio HP. Motores industriales, motores grandes. Y si tienen muchos motores, consumen mucho de la corriente inductiva. Entonces, lo sancionan y lo castigan porque consumen más de una que de otra. Eso, como tengan una idea, que eso en la industria, en los grandes consumidores, se penaliza. Con multas muy, muy grandes. Hoy calculo yo que la industria está pagando de luz por mes 1.000.000 de pesos. 500.000 pesos como poco. Y si no corrige ese coseno de phi, si no corrige el consumo ese que hace, de más de una corriente que de otra, lo multa y las multas son de 200.000, 300.000 pesos. No es joda, es algo bastante delicado. Vayan sabiéndolo porque después les va a tocar en algún momento tener que ver esa parte, sobre todo los electrónicos y los electromecánicos. Y los civiles lo tienen que saber porque aunque toquen de oído, también tienen que conocer un poquito, no en detalle, pero sí que existe este tipo de diferencia. Bueno, matriz idem potente. Son otras matrices especiales, que las llamamos así. Idem potente, no impotente, como dijo alguno alguna vez. No hay matrices impotentes. ¿Alguien dijo eso alguna vez? Sí. Si ustedes supieran, siempre nos quedamos con las ganas, los profes y otros profes, de ir juntando y grabando todas estas cuestiones. Las cosas que dicen, los errores que cometen a veces, porque han leído mal, por los nervios, por lo que sea. Es una matriz idempotente, no impotente. Esta sería la séptima. Matriz idempotente. MP, que es la básica del castellano. Y es cuando una matriz es igual a su matriz cuadrada. Tomamos una matriz que obviamente tiene que ser cuadrada, si no, no la podría elevar al cuadrado, si no, no sería conformable. Hay otra que se llama nilpotente, profe. ¿La matriz idempotente tiene todos sus valores igual a 1 o a 0? No. No, porque si fueran todos iguales a 1, como se suman en el producto del difila, nunca te va a volver a dar 1, 1, 1. No hay forma. Probalo. Pero en ese caso serían todos los elementos iguales, ¿no? De esa matriz. O sea, la matriz cuadrada, digamos. No, más bien son con un medio. Porque sería la forma, a ver si encuentro alguna. Ahí dice nil potente. Sí, nil con N. Nil potente. En vez de mil, nil potente. ¿La N qué significa, profe? Nada.
puso N. A la N acá, matriz. No, el de arriba. Ah, o es N, por eso. Está bien, está matriz, bien. Matriz, 1000. Ese sí. Potente, 1000. No sé por qué, no me pregunten porque nunca lo averigüé. Había un ejemplo en algún lado y no lo encuentro ahora en el libro. En este libro, pero capaz que está en otro libro. ¿Es acá, profe, una constante? Sí. K pertenece a los naturales, potencia, A elevado a la K o a la N, si quieren, es lo mismo. Vamos a ponerle A elevado a la N. ¿Sí? Con N mayor o igual que 2. Entonces, si es igual a su cuadrado, se llama idempotente. Ahora, si es elevado al cubo, a la cuarta, a la quinta, sigue siendo igual, entonces se llama nilpotente. Se llama matriz involutiva. Matriz. Profe, disculpe. Sí. Profe. Sí, le escucho. La matriz idempotente no la entendí muy bien cómo sería. O sea, sí, conceptualmente sí, de que la matriz A es igual a la matriz A al cuadrado, pero ¿cómo sería, por ejemplo? A ver, vamos a buscar una matriz. No la puedo inventar. Ah, sí, Virginia. ¿Por qué pido perdón? No, escribí mal, Serra, por eso. Es que se escucha un eco, no sé de cuál es mi compañero. Ah, hay un micrófono eso. Abierto. Sí, se escucha un eco, por eso. Sí, ya no está. Tanto, igual me avisan y yo lo apago desde acá, yo lo puedo silenciar. Si me enojo, lo puedo echar. Sabían eso, ¿no? Ahí está. Las tengo en la memoria porque no las utilizo, no están en el libro los ejemplos. Usted que preguntaba que era una matriz idempotente. Un medio, un medio, un medio. Esa matriz. Si usted la multiplica por la matriz, un medio, un medio, un medio. ¿Sí? ¿Cómo te dije? Matriz idempotente. Sí. Entonces, si usted multiplica esta fila por esta columna, ¿se acuerda que cambiamos el orden? Ponemos un medio, un medio. Ponemos esta acá abajo, ¿sí?
Entonces esta matriz por esta matriz es un medio por un medio, un cuarto. Un medio por un medio es un cuarto. Y un cuarto más un cuarto son dos cuartos, o sea, un medio. Entonces tengo un cuarto más un cuarto, dos cuartos, un medio, y así me vuelve a dar lo mismo. Ahí tiene un ejemplo. Probablemente un tercio, la matriz de 3x3, de un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, también sea una matriz idempotente. Pruebe después. ¿Entendió? Ah, claro, sería como una multiplicación y después como una suma, ¿no? No, ¿qué dice? ¿Qué es el cuadrado? El producto de A por A. Sí. Y bueno, usted define la matriz A, que es esta, y la multiplica por sí misma. ¿Usted dijo que probemos con un tercio, profe? Hagan una de 3x3, prueben de 3x3. Un tercio, 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 un tercio. Entonces van a hacer un tercio por un tercio. Ah, no, no le va a dar Le va a dar la matriz identidad. En ese caso va a ser... No, sí da un tercio, 3x3. Involutiva. Así, bueno. Entonces ya tienen un ejemplo de cómo encontrar matrices idempotentes. Les dije la involutiva, el cuadrado de una matriz, de la matriz identidad. Entonces, ¿cómo sería una matriz involutiva? Y al cuadrado por I. Todas las matrices simétricas no sería. Ah, no, no, perdón. No. Una matriz involutiva uno podría ser 1, 0, menos 1, 0, 0, 1. Esa sería la matriz A. Si yo la multiplico por la misma matriz A, menos 1, 0, 0, 1, hago menos 1 por 1, 1, más 0, 1. 0 y 0, 0 y 0, 0 por 0 y 1 por 1, 1. Y me da la matriz identidad. O sea que la matriz menos 1, 0, 0, 1 es una matriz involutiva. ¿Por qué? Porque su cuadrado da la matriz identidad. Ese es un ejemplo de una matriz involutiva. Y me quedó una que es la ortogonal. No, es la involutiva, justamente es así, no puede tomar otros valores que no sean 1 y menos 1, ¿o no? Y 0, obviamente. Claro, no sé, capaz que hay otro ejemplo. No sabría decirle. Pasa que sí o sí tiene que ser un elemento neutro. Claro, pero si vos pones un tercio acá y pones 3 acá y un tercio por 3 te da 1. Pero ahí no le estaría elevando al cuadrado, profe. Perdón, no dije nada. Estoy pensando en aquello. Sí, es cierto. Si está elevando al cuadrado y el producto de la misma matriz, no queda otra que sea el elemento 1 o menos 1. Habría que probar a ver qué pasa. No, si pongo menos 1 ahí no va a pasar nada. Para no ser, si pongo el menos 1 ahí, ¿qué sería? Este es 1 más 0, estaría bien. Esto es 0 más 0, acá sería 0 más 0. Y acá al final 0 y también sería. Ya que puede ir el menos 1 acá o puede ir el menos 1 acá. Lo que habría que ver después si en una de 3x3, 4x4 se puede seguir. Más o menos la misma regla, no son tan sencillas. Me parece que no variaría porque... menos 1 elevado al cuadrado también es 1, así que no sé si variaría. No, digo que si cambiamos el orden y hacemos una de 3 o de 4, bueno, habría que ver si es posible. ¿Qué me quedaba? La matriz ortogonal. Profe, acá busqué y creo que hay un ejemplo donde no, son, no, donde no todos son elementos neutros, que tiene que ver con raíz de 3, 3 medio, así. Ah, también puede ser con raíces. Sí, señor. La última, no es la última. Perdón. Matriz ortogonal. Una matriz, creo que está... en el libro. Sí, es la última. La inversa es igual a su transpuesta. Una matriz que invertida me da lo mismo que la traspuesta de la matriz. Eso se llama matriz ortogonal. Y una matriz ortogonal, por ejemplo, con raíces, un medio, raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, un medio.
matriz ortogonal, un medio, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y un medio. ¿Cuál es el negativo? Esta matriz es una matriz ortogonal. Habría que calcularle la inversa y si calculo la transpuesta, va a cambiar de signo nada más. Ahora, para calcular la inversa, bueno, podemos probarlo, total. ¿Para qué estampa? Variamos la matriz. Un medio raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, un medio. Y a la derecha le ponemos la matriz 1, 0, 0, 1. Multiplicamos por 2 toda la fila para que se transforme esto en 1. O sea, multiplicar por 2 me queda 1, raíz de 3, 2 por 1, 2 y 2 por 0, 0. Y abajo tengo menos raíz 3 sobre 2, medio 0 y 1. Ahí lo que hicimos fue encontrar el pivot nada más. Una vez que encontramos el pivot, anulamos este elemento. O sea que multiplicamos este elemento por raíz de 3 sobre 2 y lo sumamos. Entonces a esto le sumamos la primera fila multiplicada por raíz de 3 sobre 2. Entonces raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 sobre 2 me va a dar 0. Copio la fila y anulo la columna. Cuando multiplico esta raíz de 3 por raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado, me quedan 3 medios. Y si ese 3 medios le sumo un medio, me va a dar 4 medios. O sea, 2. Y cuando multiplico esto, se simplifica el 2 y me queda raíz de 3 más 0, raíz de 3. Y esto por 0 es 0, más 1 es 1. Ahora, para que esto se transforme en 1, multiplico por un medio. Entonces este se transforma en 1 y este se transforma en raíz de 3 sobre 2 y este en un medio. Al elegirlo como pivot, copio la fila, 0, 1, raíz de 3 sobre 2 y un medio. Está faltando el signo, ¿ah? No dije nada. Arriba, esto es 1, y si quiero anular este, a este le tengo que sumar, ¿no es cierto? La segunda fila más la segunda fila, pero multiplicar por raíz de 3. Entonces, por menos raíz de 3. Entonces, menos raíz de 3 más raíz de 3 es 0. Cuando multiplico este menos raíz de 3 por este raíz de 3, me queda menos 3 medios, y 2 menos 3 medios es un medio. Y si multiplico este raíz de 3 por un medio, me queda raíz de 3 sobre 2, más 0 raíz de 3 sobre 2. Esta es la menos matriz. Menos raíz de 3 sobre 2, profe. Menos raíz de 3 sobre 2, perdón. Menos raíz de 3 sobre 2. Esta sería la matriz inversa. Ahora, si yo le hago la transpuesta, la transpuesta de la matriz A, me pegué este raíz de 3, esta fila aparece acá como columna, que es esta, y esta fila como columna. Entonces verifica que la inversa es igual a la transpuesta de esta matriz. Cambiaron nada más de lugar la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por eso es transpuesta. Sí. Bien. Eso es una matriz ortogonal. Y quedan las matrices complejas, las que tienen números complejos, que en el libro, en el apunte, no están, no figuran directamente, terminan ahí con la matriz ortogonal. Pero existe una matriz compleja o conjugada, existe la matriz
Me parece que estaríamos complicados entrar en esta sin haber visto antes números complejos. En matriz asociada, matriz hermitiana y tres matrices más que, si me hacen acordar a fin de año, las vamos a ver. Pero recuerden, ¿cuáles son? Para el final, ¿nombrar, profe? 11, 12 y 13. Que son la matriz compleja, conjugada, matriz hermitiana así se llama, hermitiana con H, y matriz asociada. Ahí sumamos 13 matrices, más la que no puse yo, que era la inversa, la fila, la columna, la matriz nula, a lo que llamamos matriz cuadrada y a lo que llamamos matriz rectangular. Llegamos fácil a los 20. Bien, entonces cuando yo tomo el final, le digo en el teórico, si les toca este tema, a ver, denme algunos ejemplos de matrices especiales. Me tienen que dar 10, como mínimo. 10 matrices. Bien. Ignorando las que ya son matriz fila, matriz columna. ¿O no, no, en total, entre todas. Por supuesto que no es nombrarlas las matrices, sino que es explicarlas, o sea, qué es cada cosa. Es decir, existe la matriz fila, matriz columna, matriz triángulo superior, matriz interpuesta, simétrica, no. La matriz que debe escalar es tal matriz, y escribir con simbología si es distinto de J, si es igual a J, los elementos a sub J, etc. O sea, no decir así nomás y no especificar simbólicamente qué es cada cosa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso lo dejamos para fin de año, estas últimas tres. Cuando veamos números complejos vamos a reiterar esas tres matrices. Profe, ¿le puedes poner una foto al pizarrón? Por favor. Sí. Profe, ¿en qué unidad se estaría viendo justamente estas tres matrices, ya que la unidad de matriz en sí es esta? ¿Cómo? ¿En qué unidad se estarían viendo estas tres matrices últimas, digamos? Ya que ahora mismo estamos... En la última unidad, en la última clase del año. O sea, cuando yo termino con números complejos, siempre termino en la última clase teórica con números complejos. O las últimas dos, ahí vamos a ver esas matrices. A ver, espere que los encuentre acá en el grupo de WhatsApp. Acá están los dos juntitos. Ah, pero son tres. Bien. Dieron producto de matrices, sí. Sí. Me quedaría rango de una matriz. Me
Bien. ¿Profe? ¿Sí? ¿Con qué hizo los casilleros que tiene ahí en el plano de este cartesiano? O sea, para que no se borre ni nada de eso. Con un marcador permanente. Ah, perfecto. Por ejemplo, si usted lo busca en la librería, es Edding 400. Y ese marcador, en realidad sí se borra, si yo le paso, se va borrando en la medida que usted le pase tinta sobre la línea que está hecha, cuando borra, se borra la línea. Ahora, si usted le pasa el borrador solo seco, no se borra. O sea, y todas estas partes que están ahí medias borradas es porque la profe y yo, cuando escribimos, por ahí marcamos sobre el trazo. Cuando marcamos sobre el trazo y le pasamos el borrador, se va saliendo. No es tan permanente. Pero ayuda y bastante, por lo menos. Claro. Rango de una matriz. ¿Qué es el rango de una matriz? No importa la matriz, si es cuadrada o rectangular. El rango de la matriz es el máximo número de vectores linealmente independientes. ¿Sí? Es el máximo número de vectores linealmente independientes. Ya hemos visto que es combinación lineal. Te hemos dicho que una matriz está formada ¿por quién? ¿Por vectores fila o por vectores columna? Entonces, si nosotros tomamos una matriz que tiene 3 por 4, 4 por 3, A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 3, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3, y así podemos marcar cualquier tipo de matriz. En este caso, una matriz que tiene 4 filas y 3 columnas. Nosotros podemos considerar como cada uno de estos como un vector. Entonces sería el vector con los elementos que tiene. ¿Sí? De tres elementos. En el espacio sería, ¿no? En este caso. Podría ser en el espacio. Entonces, tendría 4 vectores en el espacio. ¿Cuántos vectores son linealmente independientes en el espacio? ¿Cuántos se necesitan? Linealmente independientes. Sí. ¿Infinitos? No. Linealmente independientes. Sí. Dos vectores ya pueden ser linealmente independientes en el espacio, ¿no? Un vector ya es independiente en el espacio. Dos vectores son independientes. Tres vectores pueden ser independientes. Ah, ya, ya, ya. Si no, o sea, si están contenidos en un mismo plano, ya tres vectores ya son dependientes. Son dependientes. Si yo le marco tres vectores que no son coplanares, ya son linealmente independientes. Pero si yo pongo un cuarto vector, ese vector va a depender de los otros tres, porque yo con tres genero el espacio. La base canónica la formo con I, J y K. Entonces, ¿cuál es el máximo número de vectores linealmente independientes en el espacio? Tres. Tres. Quiere decir que si acá tengo cuatro filas, hay un vector que me sobra. O sea, un vector va a ser combinación lineal de los anteriores. Sí o sí. Pensando en el espacio. O lo que representan. Ahora, si yo tengo uno de 5x5, ya no puedo determinar qué me representa gráficamente.
Por eso tengo que razonarlo bien en el plano, en una dimensión, en dos y en tres dimensiones, para después hacer la abstracción y decir, bueno, esto se cumple para n vectores con n componentes. Entonces, una matriz que tiene esta estructura es como si tuviera cuatro vectores, de los cuales tres podrían ser linealmente independientes. ¿Verdad? Podría ser que haya uno que es combinación lineal del otro, entonces se anula. O que uno es combinación lineal de otros tres, de uno, de dos o de tres. El tema es que en esa combinación lineal me va a marcar la dependencia de uno respecto de los restantes. Entonces, ¿cuál es el máximo número de vectores linealmente independientes? Tres. Pero en este caso el orden es de 4 por 3. Ahora, si yo considero que tengo tres vectores columna, tres vectores columna, y cada vector tiene 4 componentes, cuando hacemos el análisis, si esos tres vectores son linealmente independientes, con 4 componentes, y es muy probable que sí, pero no van a ser más de 3. Y en este caso, aunque yo considere 4 filas, no van a ser más de 3 filas el máximo número de vectores linealmente independientes. Esto pensando en el espacio y cómo yo puedo darme cuenta, por esto de la coplanaridad, lo que nosotros enseñamos a combinación lineal y a dependencia e independencia lineal, justificándolo en forma gráfica, ¿qué significa? Entonces, ese máximo número de vectores linealmente independientes se puede calcular como un rango fila que es igual al rango columna. O sea que si yo lo calculo como independencia entre estos tres vectores o independencia entre los tres vectores, el resultado va a ser el mismo. O sea que si tengo tres vectores independientes en la fila, entonces tengo tres vectores independientes en la columna. Pero no puedo tener 4 vectores lineales independientes. O sea, el rango va a ser a lo sumo el menor del número de filas o columnas que yo tenga. ¿Se entiende? O sea, lo máximo que va a ser es 3. Si yo tengo uno de 3 por 4, al revés, la transpuesta, el máximo que puede llegar a tener como rango es 3. Si yo tengo una matriz de 5 por 2, aunque tenga 5 filas, como tengo 2 columnas, el rango no va a pasar de 2. ¿Me explico? ¿Y en el caso de una cuadrada de 4 por 4, profe? Ahí ya queda determinado que el máximo puede ser 4. Puede ser 4, 3, 2 o 1. Tengo que ver si en ese que es de 4 por 4, como analizábamos nosotros, si n es igual a 4, entonces, y es una matriz de 4 por 4, si hacemos n, m por n, y n es 4 por 4, estoy diciendo que el rango siempre como máximo es el menor de los dos. ¿Cuál es el menor de los dos? Y son los dos iguales. Entonces, como máximo, el rango va a ser 4. Pero no significa que vaya a ser 4. Puede ser 3, puede ser 2, puede ser 1. Pues yo le doy un vector y después le doy otro vector en la misma dirección y otro vector en la misma dirección y otro vector en la misma dirección. Le estoy dando 4 vectores en la misma dirección. Por supuesto que en 1 4 por 4 no le puedo representar gráficamente. Pero el concepto está en que tiene que haber independencia. ¿Nosotros cómo hacíamos eso? Entonces, en una matriz de n por m, ¿sí? ¿Sí? El rango va a ser menor o igual que el menor de n y m. El rango puede ser menor o igual que el menor número entre n y m. ¿Se entendió eso? 4 por 3, el menor de los dos es 3. 3 por 4, el menor de los dos es 3. 5 por 2, el menor es 2. El rango nunca va a pasar de 2. ¿Va a ser de 2 o de 1? Acá va a ser de 3, de 2 o de 1. Pero el máximo va a ser el menor de los dos números comprendidos entre las filas y las columnas. Así definimos
En el libro dice, a la cantidad de renglones no nulos que tiene cualquier forma escalonada de una matriz A, se la denomina el rango de la matriz A, que es otra definición, acá le estoy diciendo, que ese rango de una matriz es el máximo número de vectores linealmente independientes. El libro, de donde estudiamos, el libro cabecera, dice a la cantidad de renglones no nulos de una matriz escalonada. Quiere decir que yo esta matriz, ¿qué tengo que hacer? Escalonarla mediante ¿quién? Mediante el método de Gauss, que es el mismo método que vimos para calcular la matriz inversa. O sea, utilizando las operaciones elementales. ¿Se acuerdan? Elegíamos un pivot igual a 1, anulábamos y empezamos a transformar. Después elegíamos otro pivot igual a 1, anulábamos los restantes elementos de la columna. Vamos anulando. Cuando terminemos de escalonar y ya no me quedan más posibilidades, ya terminé acá, me fijo cuántas filas quedaron nulas. Entonces cuando llegue acá, esto se va a hacer todo cero. Sí o sí, porque el máximo no podía pasar de 3. Entonces, por eso habla de renglones no nulos. Dice la cantidad de renglones no nulos que tiene cualquier forma escalonada de una matriz A. ¿Cómo lo vamos a simbolizar? Se dice rango de una matriz. Van a disculpar, pero estoy escribiendo tan feo. Y lo vamos a simbolizar como algunos autores le ponen rango de A, R de A, nosotros le vamos a escribir la letra Rho, letra griega. Entonces esto es el rango de la matriz A. Dijimos que cantidad de renglones no nulos, esta es la otra definición, cantidad de renglones no nulos de una matriz escalonada. Bien. Y esto nos va a servir no solamente para definir el concepto de rango lo vamos a utilizar para resolver sistemas de ecuaciones. O sea, calcular un rango y ver que existen vectores que son linealmente dependientes, por eso se anulan, porque dependen de las otras, haciendo operaciones elementales. Las operaciones elementales son las que yo les conté y las que aplicamos para matriz inversa. Cuando resolvían un sistema de 2x2, y resulta que no se cortaban en un punto, eran paralelas o eran coincidentes. ¿Qué pasaba? Cuando aplicaban el método de sustitución, igualación, suma o resta, podían llegar a un absurdo o podían llegar a que había infinitas soluciones, y eso me determinaba que gráficamente se correspondía o que las rectas no se cortaban en un punto. Entonces, ese método de sumas y restas hace que, de la misma forma que aplicamos para calcular la inversa, de la misma forma va a hacer que se anule una matriz, una fila de una matriz, y esa fila nula va a hacer que diga que la cantidad de renglones no nulos, o sea, si esto es todo cero, me quedaron 3 filas no nulas y el rango va a ser 3. En un sistema de ecuaciones, cuando veamos sistema de ecuaciones, vamos a ver que hacemos las operaciones de la misma forma y se van a anular porque había una combinación lineal entre ellas. Porque había una ecuación que era igual que la otra, pero estaba disfrazada. O sea, yo le voy a escribir la ecuación 2x menos 3y igual a 5, y después le voy a poner menos 6x más 9y
igual a 15, por ejemplo, a menos 15. Mira, tienen dos ecuaciones, 2x menos 3 igual a 5, menos 6x más 9 igual a menos 15. Si nosotros armamos una matriz con los números 2, menos 3, 5, menos 6, 9 y menos 15, alguien ya podría estar diciendo una fila es un vector es combinación lineal del otro. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6, 3 por 3 es 9 y 5 por 3 es 15. Pero no por 3, sino por menos 3, porque además cambiaron todos de 5. Entonces, si este vector lo multiplico por menos 3, me da este vector. ¿Qué hice? Y este vector que iba para allá, lo multipliqué por 3 y hizo 3 veces más largo para el otro lado. ¿Hay dependencia lineal? Sí. Entonces no son linealmente independientes. Este depende de este. Entonces este se va a anular cuando yo empiece a escalonar. ¿Se entiende lo que digo? Esto es lo que va a pasar cuando empecemos a resolver. Acá se lo estoy planteando con un sistema de ecuaciones para que vean que nosotros vamos a utilizar los sistemas de ecuaciones, los vamos a transformar en matrices, como le dije en la clase pasada, que podemos hacer una forma matricial de un sistema de ecuaciones, y vamos a aplicar este concepto de rango. Nada más que en ese momento, bueno, lo vamos a justificar. Profe, supongamos que la matriz de arriba que tenemos, la escalonada 2 sería lineal con la escalonada 1, entonces el rango de la matriz sería de 2, no de 3. ¿O yo estoy confundido? No, no, cuando usted escalone esto, le va a quedar rango 1. Claro, no, pero en la matriz de arriba me refiero. La de arriba, vale. O sea, en la de ejemplo. ¿Y si es la misma? No, me refiero a la A11, A12, A13. Ah, esto dice usted. Claro, supongamos que la escalonada 2 es dependiente lineal de la escalonada 1. Entonces, sería 2 el rango de la matriz, porque tendría 2 nada más, que claro. Sea independiente. Sí, lo entiendo. Pero podría anularse toda esta fila y quedar las otras 3, no nulas. O sea, no es tan así. Hay que escalonarlo, hay que trabajarlo. Porque uno nunca sabe dónde va a estar la matriz nula, esa, la fila nula. Puede aparecer en el segundo, en el tercero, en el cuarto, y depende de dónde empiece a escalonar. Porque como les dije yo, en la teoría es una cosa y en la práctica otra. Uno siempre le dice, arranquen con el pivote acá, pero yo podría empezar con el pivote acá y anular para arriba. Y después lo permuto y listo. Entonces ahí no hay una... En la práctica es diferente a lo que nosotros damos en la teoría de que tiene que ser escalonado y siempre escalonado. No hace falta. Pero sí es cierto, puede darse toda la fila nula acá, y si habíamos dicho que esta se anulaba ya de antemano, entonces nos quedaba el rango 2. Acá nos va a quedar rango 1, porque sí o sí se va a escalonar. Si yo transformo esto, lo tengo que multiplicar por un medio. ¿Para qué? Para que se transforme esta fila en 1, menos 3 medios, 5 medios, y acá como tengo menos 6, 9 y menos 15, a partir de acá... Nosotros decimos, bueno, vamos a tomar esto como un pivot, copio la fila y anulo la columna. O sea, para anular multiplico por 6. 6 por 1, 6, 6 menos 6, 0. Si multiplico por 6 acá, 6 por 3, 18, menos 18 sobre 2, menos 9 más 9, 0. Y 6 por 5, 30, y en 2, 15, 15 menos 15, 0. Entonces me quedó una fila nula. ¿Qué significa? Que tenía dos ecuaciones y en realidad tenía una sola fila no nula. O sea, el rango de esta matriz, que es ¿de cuánto es esta matriz? De 2 por 3. El rango no podía pasar de 2. Y sin embargo, el rango quedó en 1. ¿Por qué? Porque yo armé la segunda ecuación multiplicándola a la primera. Por eso es que le digo, es con el ejemplo de que lo vamos a aplicar en sistema de ecuaciones para que ustedes comprendan qué es lo que estamos haciendo en forma abstracta con los números. Si yo no les planteara esto, les parecía extraño. Es decir, bueno, hacer números y anular y escalonar sin saber qué es lo que estamos sistema haciendo. De, sistema de ecuaciones. Esto es sumas y restas. Sistema de ecuaciones la próxima unidad, profe, ¿no? No. La próxima es determinantes. Y después viene
sistema de ecuaciones. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aprender a escalonar. No se nos pregunta, ¿en qué parte del libro está rango de más de una matriz? Está en la página 294. Lo que pasa es que el libro arranca con sistema de ecuaciones, después da matrices y después determinantes. Nosotros empezamos con matrices, determinantes y al final damos sistema de ecuaciones. No está en el mismo orden que está en el libro. Nosotros alteramos y lo damos de otra forma. Por eso, si usted quiere buscar rango de una matriz, tiene que volverse a sistema de ecuaciones y en el 5.11, en la página 294. Bien. ¿Qué sé yo? Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora calculen el rango de esta matriz. Y pongamos la matriz B. ¿Cuánto tiene? Tiene 3 filas por 4 columnas. Entonces el rango no puede ser mayor de 3. Para lo cual acá arrancamos con 1, este sería el pivot. Por lo tanto, si ese es el pivot, nosotros copiamos la fila y sabemos que tenemos que anular. Para eso le sumamos la primera fila multiplicada por menos 5. Si hacemos menos 5 más 5 nos da 0. Lo hacemos con toda la fila. Menos 10 más 6 menos 4. Menos 15 más 7 menos 8. Menos 40 más 12 menos 28. Y acá... Menos 20, profe. Profe, ¿por qué menos 40? Es menos no 20, sé, por eso. No sé qué hice. Menos 20 más 8. La verdad que estoy... Queda de 12. Está bien, menos... No sé por qué dije 40. Ah, porque multipliqué por este. Dije 5 por 8, 40. Menos 2. 5 por 4, 20. Menos 20 más 8, menos 2. Perdón. Se me están cruzando las líneas. ¿Saben por qué me pasa eso? Por enseñarles la teoría. ¿Qué es lo que hago yo? Hago diagonal, menos con diagonal, 6 menos 10, menos 4. 7 menos 15, menos 8. 8 menos 20, menos 12. Y así sigo abajo, 10 menos 18, menos 8. 11 menos 27, menos 16. 12 menos 36, menos 24. Para mí es más práctico, porque es más ágil, porque estoy acostumbrado. Pero en la teoría, ¿qué dice? Que le tengo que sumar a la primera fila multiplicado por menos 9. Y ahí es donde uno se hace el lío y se le cruzan los ojos y los números. En cambio, cuando yo voy haciendo diagonal menos contra diagonal, para mí es más práctico, más rápido. Bueno, como verán ustedes, menos 4 menos 8, menos 8 menos 16, menos 12 menos 24. Esta es el doble de esta. O sea, se va a anular sí o sí. O sea, cuando multipliquemos por menos un cuarto, ¿para qué? Para que se transforme en uno esto, me va a quedar la primera fila como 1, 2, 3, 4. Pero la segunda fila me va a quedar en 0, menos por menos más, me queda en 1, este me queda en 2 y este me queda en 3. Y abajo tengo 0, menos 8, menos 16, menos 24. Entonces, cuando yo hago el pivot de este igual a 1, entonces abajo anulo y hago menos 16 más 16, 0, menos 24 más 24, 0. Y se hace todo 0. Entonces, copié la fila del pivot. La primera fila la dejo como estaba y se anuló completamente. Entonces,
hay una combinación lineal. ¿Cómo es la combinación lineal? Ahora, bueno, esto hay que ir adivinándola o mirándola. 2 por 5, 10, menos 1, 9. 2 por 6, 12. 12 menos 2, 10. 2 por 7, 14, menos 3, 11. 2 por 8, 16, menos 4, 12. Esta multiplicada por 2 y restado a la primera me da la tercera. Ahí está la combinación lineal. Por eso el rango se disminuye en ese caso. ¿Y cuánto queda el rango? El rango quedó en dos filas no nulas. Esta se anuló completamente. Entonces, de una que era de 3 por 4, el rango quedó en 2. Ese es el método, no hay nada de diferente a lo que nosotros ya veníamos haciendo, que es parecido con las operaciones elementales, con el método de Gauss para encontrar la matriz inversa. Acá terminamos matrices. Lo que ustedes vayan haciendo en la parte práctica, resolviendo y practicando con diferentes ejercicios, nosotros vamos a pasar a la clase que viene a dar determinantes. Y con eso, por hoy yo creo que basta, porque ya van a ser las 11 y no vamos a tener tiempo de desarrollar el concepto de determinante, porque es largo, porque además lo damos de dos formas con dos definiciones y porque tiene muchísima utilidad. Aunque ustedes ya saben en la práctica que van a la calculadora, calcula determinante, van al Excel, calcula determinante, van a cualquier software donde pueden encontrar ustedes cómo calcular un determinante. La calculadora, esta que están acá, que trae matrices, la 670, me permite la opción de incorporar tres matrices, A, B o C. Yo incorporo cualquier matriz y me pregunta de qué orden, y los órdenes que figuran ahí son hasta 3x3. Entonces tengo 3x3, 3x1, 3x2, 2x3, 2x2, 2x1, y de 1x2, 1x1 y 1x3. O sea, todas las matrices posibles son solamente hasta de 3x3. Cuando le dé una matriz de 4, cuando quiera calcular el determinante, cuando quiera resolver, obviamente la calculadora ahí ya no me sirve. En cambio el Excel sí, u otro software sí, porque puedo ampliar el rango en ese caso. El rango es, no este rango, sino la cantidad de filas y o columnas en las matrices. Bueno, basta para hoy. Nos estamos viendo el martes, si quiere. El martes en física. No, el sábado. ¿Cómo quedaron el sábado para rendir el recuperatorio? Acá andamos practicando.